buenos días, bienvenido a mi canal educativo. Hoy vamos a hablar de uno de los signos de envejecimiento facial, que es manchas oscuras de la piel. Con el paso de los años y la continua exposición al sol, aparecen máculas actínicas de este tipo y la paciente se siente que no se ve bien. Podemos ver la intensa cantidad de máculas actínicas. Bueno, nosotros en nuestros centros tenemos una tecnología no invasiva que elimina las manchas oscuras de la piel sin dañar la piel y el paciente continúa con su vida normal. Es un láser ND-JACU switchado y lo realizan los tres centros, los dermatólogos. También podemos ver, esta paciente tiene un envejecimiento de la piel, arrugas, porosidades, como vemos acá en los labios. Bueno, las arrugas y eso se tratan con otro láser, que es un láser de dióxido de carbono, que rejuvenece la piel. Pero el objetivo y el motivo de esta consulta de hoy es la eliminación de las manchas de la piel para vernos mejor, para sentirnos mejor. Entonces podemos ver un pre con manchas y un post prácticamente sin manchas, y el gran cambio y la felicidad de la paciente, que pensaba que esto no tenía solución, que ya había hecho cantidad de tratamientos dermatológicos y no tenía solución. Y con un par de sesiones de láser ND-JACU switchado, ya se siente bien. Durante todo el tratamiento pudo continuar su actividad. Así que, bueno, cualquier cosa pueden ver en mi sitio web, manchas oscuras de la piel, y ahí encontrarán todo, dónde hacerlo, cómo hacerlo, los costos. Bueno, espero que les haya gustado. Aquellos pacientes que viven en el exterior o en el extranjero y que no tienen oportunidad de asistir a uno de los centros, pueden enviar su nombre, su apellido, su lugar de residencia, motivo de consulta, fotos a estos WhatsApp. No recibimos llamadas. Por favor, completar todos sus datos y podemos evaluar y hacerle una devolución de cuál es el procedimiento más adecuado para usted. También nos puede seguir en Oxtra Centro Médicos y obtener más información en mi sitio web www.doctorhiustra.com.ar. Bueno, espero que haya sido de utilidad esta presentación. Y bueno, estamos para ayudarlo y espero que esto haya sido de utilidad. Chao. Thank you.